Domingo 22 de octubre. Estamos en Granada, estamos grabando un nuevo especial para YouTube. Vinimos el viernes y hicimos un pase ayer, salió impecable. Grabamos tres veces. Y no estoy solo, estoy aquí con mi equipo. Joel. Es más grande el cojín que yo. Vaya cojinazo, tío. Para tumbarse encima. Ah, no, igual soy un poquillo más grande. Ay. ¿Vamos a trabajar? A ver, aquí el problema es que somos tres y quedan cuatro pan. No, pero yo voy a comer los pan. Yo también. Vale, yo voy a coger los. Además, los cuatro pan que quedan son dos de los que son. Esos son como si te mueres de hambre. Esto mañana va a ser lo que vas a desayunar. Ya verás. Es increíble para desayunar. Sí, pero es cuando. Es como siempre se queda para lo último. Eso es increíble para desayunar, dice Chesco. No hay nadie que diga esto de puta madre, no. Porque hay un medio plátano, es tuyo. Es mío. Me lo comeré antes de salir. Te gusta mucho dejar cosas a medias, ¿eh? ¿Habéis visto la película Little Nicky? No. El pequeño Nicky, no. De Adam Sandler. ¿Qué es? El pequeño Nicolás, pero en Estados Unidos. No. Yo creo que soy mejor comido que tú. ¿Sí? Porque he pensado lo del pequeño Nicolás y no lo he dicho. ¡Ojo! ¡Es verdad, eh! ¡Guau, tío! Pues, ¡hala, hala! ¡Un momento, un momento! Lo que acabas de decir es muy interesante. Va, enséñame a eso. Hay un momento en el que uno se hace mejor cómico callándose los chistes. ¡Guau, tío! ¡Uf, qué buena reflexión! Me gusta mucho. Profe, ilumíneme, por favor. Nada, tío. Es lo que quieren los chavales. Ya, tío. ¿Qué ves? Una infusión. ¿De qué? De jengibre. ¿De jengibre? ¡Ojo, eh! ¡La metes a la nevera y todo! ¿Pero qué potín estás haciendo? La fusión aquí para que se congele, tío. Porque no tengo hielo. ¿Sabes? ¿Y quieres? ¿Cuál es el objetivo de eso? Enfriar. Que esté frío. Ah, vale. Enfriar. Pero has dicho en plan de hielo, como diciendo. ¿Cuál es el objetivo de un congelador? Pero por un momento pensaba que quería hielo de jengibre. Vale, queda una hora. ¿Qué? Perfecto, para guardar las cosas, lavarme los dientes. Guapo, eh. Guapo. Pero, tiene buen porte. Pero algún día se quedará sin animales, ¿no? ¡Oh! ¿Has visto lo que he hecho? He visto. ¿Has visto lo que he hecho? Me ha girado. Sin querer, tío. El milagrista, panza. Ah, sí, el Yados. ¿Sabes que yo estuve trabajando mucho tiempo con él? ¿En serio? Me editaba los vídeos. Y después empezó lo de tu primer millón, que es lo que más se mueve ahora, yo creo. ¿El curso del primer millón? Sí, para ser rico. Que ese curso, cuando yo trabajaba con él, lo tenía, lo empezó justo poco después. A lo mejor, yo los primeros vídeos de esa empresa los edité yo. Ese tío tiene un curso de cómo ganar tu primer millón. Sí. Y la gente que se apunta, ¿consigue el primer millón o no? La mayoría no, obviamente. Si no, me apunte ya. Pues claro, imagino que te lo vende como que es algo de muchos años. A ver, claro, no sé, no. Yo le desenchufo la plancha, ¿eh? Ah, joder, claro. Por supuesto. Joder, ¿cuánto llevará esto aquí? Venía con la casa. Ay. Cuidado. Dios, llevaba aquí una hora, ¿eh? Sí. ¿Y la has tocado? Para comprobar si está caliente. Pero tampoco está muy caliente, ¿no? A ver. No, tampoco está muy caliente. A ver, aguanta un segundo. A ver quién aguanta más. Venga, buah, tío, nos vamos a quemar muchísimo, ¿eh? Hoy en Yacas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Si me has tocado! No, no, pero vale. No, aquí adelante. Que... Una, dos, sí. ¿Quién ha sido? Hay que ver, vale. Desempate. Es que creo que. Desempate. Otro y ahora, ¿eh? Mismo dedo, ¿no? ¿Mismo? Hombre, claro. Buah, tío, mismo no, tío. Una, dos, sí. ¡Ay! ¡Ahora me he asustado! Dos, sí. Ponlo tú. Yo creo que el ser humano. ¡Hola! Es increíble. Es increíble el calor. Es increíble. No, no, o sea, aguanta un poco. ¡Oh! Egoistoso, eh. Egoistoso, tío. ¡Oh! ¡Qué fetiche más raro! Plánchame tú. Te plancho, eh. ¡Oh!
Oh, mira, mira, en el pechito, oh, así como, como viva por uso un poco, ¿eh? ¡Ah, está gustoso! ¡Está gustoso! ¡Está gustoso, si te lo he dicho! Mira aquí el ombligo, tío. El ombligo, yo creo que se va a descoser y va a salir el cordón umbilical. No, yo creo que... Yo sí que sobreviviría a la prehistoria, ¿eh? Sí. Hombre, claro. Pues yo te digo que no, yo tampoco. ¿Tú crees que yo no? No, porque no existirían las gafas. Pero en una apocalipsis zombie, ¿el truco cuál es? Encontrar a Peña y hacer un grupo, ¿no? De colegas. Imagino que sí. Como el que sabe matar, el que sabe cocinar, ¿no? Sí, ¿Tú cuál serías en ese grupo? ¿Yo? Sí. El que les anima un poco. El que anima a la Peña. Sí, yo soy como muy positivo, yo los animaría un poco. Buah, el primero en morir, chaval. El de las maracas. No, pero yo tengo algo que hace sentir a la gente que realmente soy importante. Es verdad, eso. Cuenta alguien diría, pero sería un poco impostor, porque... No, vamos. Qué bien, qué bien. Allí los y en aquí tenemos dos. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno, ¿en qué zona? Tenemos cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Todos son catalanes. Campaní. Estamos aquí, vamos a la taberna JJ. ¿Ah, sí? Estamos haciendo unos monólogos aquí en la taberna JJ. Me imagino que... Y aquí llevamos todas las cámaras. Todo que arte me encanta. Qué bien, pues oye, encantado, ¿eh? Un placer. Que lo pasen bien. Que va bien, buen día. Muy bien. Venga. ¿Esto qué es? Guayaba. Oh, guayaba. Oh, qué bueno. Pero roja. Una granadita, sí. Venga. Oh, muchas gracias, señor. Venga. Muchas gracias, que vaya muy bien. Yeah, granada, chaval. Bueno, aquí llegando a la taberna JJ para el segundo pase del show. Ayer hicimos uno, hoy hacemos otro. Sí. Yo tengo negra, ¿eh? Si te di negra. ¿Por qué? Aquí, para ponerla aquí. Ah, yo no sabía igualmente. Laura Murillo, cómica revelación 2024 de la taberna JJ solamente. Pato, Tomé, Laura. ¿Qué día nos espera, June? Representando. Mañana y noche, espectáculo 2x1. Epa, me voy a repasar. Son las 12:53, el show empieza a la 1, quedan 7 minutos, estoy aquí al lado, estoy dando un último repaso porque se me ha ocurrido una cosa que me gustaría meter de última hora. Nos vamos. Nuestro colega Gap presentaba a todo el mundo en un open con poemas y decía, Chesco Murillo, no, ¿cómo era? Ese maestro del librillo fuma muchos porros y no le da un amarillo. Un fuerte aplauso para Chesco Murillo. No fuma muchos porros, es mentira. Chesco pero... Murillo, señoras y señores. Tampoco se le despertó el librillo, ¿no? Eso sí. Nada, me cambio y me voy. Venga, pues nada, yo hice un verso. Venga, mami, chao, te quiero mucho. Venga, chao. Yo también, cuídate. Chao. Chao, primo. Lo que ha ocurrido es que estábamos grabando el tercer show de... O sea, hemos hecho tres. O sea, hemos grabado un especial. Hemos grabado un especial. Tres shows. Y ayer hicimos un pase que fue bien. Fue bien. Hoy hicimos uno al mediodía que fue... Bien también. Bien. Pero el que hemos hecho ahora por la noche ha sido el mejor. Es una reventada. Y todos teníamos claro que este es... Era el tronco. Este es el tronco, la base de la que cogeremos lo mejor de los otros, pero este es lo mejor. Ha habido un accidente, se ha desconectado la grabadora cuando no tocaba, cuando no se había pausado, y eso provoca que se genera un archivo dañado. O sea, el audio
no está. Lo que ocurre es que a raíz de que se ha desconectado la grabadora mientras estaba encendida, sí, mientras no hay archivo de audio. Y lo que hemos hecho no está grabado. Exacto. O sea, no hay... hay un archivo fantasma, sí, que de ahí a lo mejor se puede recuperar, pero yo creo que no se va a poder. Y hemos contactado con una empresa que hace y se dedica a estas cosas. A recuperar archivos de audio y vídeo. Y ahí Joel cree que... Joel está positivo. Yo soy muy positivo, tío. Yo de verdad que confío 100%. ¿Pero en base a qué confías? En base a que yo he visto cosas peores recuperadas, tío. El último show ha salido tan bien que el hecho de no tener ese... Ya me da la sensación de, saque lo que saque, no será la mejor versión que podría ser. Eso sí. Yo creo que sí. Y porque en estas cosas se recuperan. Yo creo que no, y en consecuencia, todo esto que estamos grabando solo se puede emitir si sale bien. Si sale bien, porque si sale mal... O sea que si la gente está viendo esto es que ha salido bien. Es que ha salido bien. O sea, vale, pues aplaudite en casa porque ha salido bien. Es que vaya mierda, tío. Sí, la putada es eso, que es que... Sí, se ha jodido, o sea, yo creo que se recupera, pero si no, pues se ha jodido un fin de entero. Es verdad, no pasa, pero es que, bueno, sí pasa, claro que pasa. Sí que pasa, ¿cómo que no pasa? Claro que pasa, sí, sí. No, es que no se le puede quitar hierro al asunto, pero... Ya está, tampoco vamos a... Mi navaja la he perdido también, ¿verdad? ¿La navaja? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo la vamos a abrir? Ahora, cuando saquemos tú, a ver si aparece. No me he hecho llorar. Porque mi mentor, Nacho Villalondo,